es aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Muñoz, conductor del programa TV On, Solo Música y Unión Global Televisión, Estocolmo, Suecia. Y hoy estamos en un nuevo programa y estamos aquí en mi alma mater, Universidad del Pacífico, la cual estuve varios años, en la cual me apoyaron mi familia, mis amigos, mis profesores. Y estamos con un amigo, Ismael Vidal Domínguez. Ismael, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa. Y preséntate ante nuestros compatriotas. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Ismael Vidal, músico, compositor. Bueno, me inicié desde muy chico en la guitarra y el piano. Mis padres se conocieron estudiando música. Por un lado, mi madre me inculcó la música clásica, mi viejo la música popular, el rock, el jazz. Y bueno, quizás mis primeras canciones las empecé a los 18 años, empecé a hacer canciones. Entré a la universidad, estudié ingeniería, quizás en ese momento no sentía que tenía que estudiar música. Y terminé la ingeniería electrónica, después tenía un montón de canciones en mi cabeza y empecé a componer, a arreglar música, a grabar, a grabarme. Vivimos en un tiempo en que la palabra hazlo tú mismo es como el lema. El lema. Y yo pertenezco a esa generación del do it yourself. Entonces me empecé a comprar micrófonos en mi pieza, qué sé yo, con las primeras cosas, iba generando bases. Que inicialmente quería generar bases para buscar músicos y tocar los temas. Pero después me fui dando cuenta que la música podía ir sonando mejor y me interesó el tema del sonido. Después empecé a trabajar en el área del sonido, haciendo grabaciones, prestando servicios. Y mientras tanto, componiendo. Empecé mis primeras composiciones así formales, grabadas, fueron en el 2008. Grabé alrededor de como 8 canciones. Después iba grabando una canción por año y principalmente he estado trabajando en un disco que se llama Canciones del Aquí. Es una recopilación de 7 años de composición. O sea, tengo muchas más canciones, son alrededor de 12, pero uno siempre trata de poner lo mejor ahí a la escucha de la gente. Bueno, Ismael, sabemos que desde chico iniciaste, desde niño iniciaste todo el tema de la música, con el piano, con la guitarra. ¿Cómo fue ese comienzo? Bueno, yo entré, mi madre tenía un coro familiar, mi madre tiene muchas hermanas y generaron un coro que hasta el día de hoy existe y participo también activamente como bajista, como bajo, digamos, tenor. Y bueno, ahí estaba el piano, tuve mi iniciación en el piano como niño a los 6 años, alrededor de los 6 años. Después, más en la adolescencia, me agarró el tema de los Beatles, el rock, las guitarras eléctricas. Y ahí empecé, qué sé yo, con el blues, con Zeppelin, con... Y ahí después, bueno, entré a la universidad y ahí seguí, digamos, en otro ámbito, pero me desconecté un poco. Fue bien, bien extraño, pero también tenía esa curiosidad por experimentar otras cosas. Al mismo tiempo, esa ingeniería electrónica me sirvió mucho para interiorizarme mucho en la tecnología del sonido, en saber cómo funciona, saber comprar de repente cosas. Y eso. ¿Y Ismael, cuándo comienza a cantar? A cantar, bueno, formalmente yo creo que empecé a cantar cuando terminé la ingeniería.
Porque siempre fui un niño afinado, qué sé yo, tenía mis bandas y cantaba afinado, pero de ahí a una proyección vocal más potente, no, yo creo que fue cuando ya empecé a hacer trabajos más corales. Ahí desarrollé, empecé a sacar la voz más, con más técnica, qué sé yo, y empecé a proyectarme más como cantante. Cuando, bueno, nombraste el tema de tu disco, Canciones del Aquí, Nuevas Conexiones, entre otras cosas. Nuestro equipo estuvo escuchando esas conexiones, le interesó mucho. ¿Cómo fue esa experiencia en grabar el disco? Bueno, este es un disco que tiene que ver con la época en que estamos viviendo. O sea, estoy yo con mis equipos en mi pieza, con los instrumentos, y en estos tiempos uno puede generar una orquestación a través de teclados, de samplers, de instrumentos. Entonces uno tiene la oportunidad de generar un trabajo de mediana o alta calidad con tus propios medios. En realidad, también, por otro lado, eso se gestó porque yo también soy más bien solitario. Entonces, al entrar a la universidad perdí mucho contacto con músicos que había conocido en la adolescencia, y también está esta comodidad de generar el trabajo por ti mismo y saber, tener una pre-escucha de lo que ya, de cómo va a sonar esto. Bueno, Ismael, bueno, también sabemos que como escuchamos tus canciones, vimos que tenía mucha influencia de Charly García, de Beatles. ¿Hay también influencia, por ejemplo, del blues? También, bueno, lamentamos el fallecimiento de uno de los reyes del blues, B.B. King, Riley King. ¿Hay influencia? Sí, o sea, todos los músicos que tocamos guitarra eléctrica tocamos blues. En un momento la pasamos bien. Es un lenguaje por el que todos pasamos. Los que nos gusta la guitarra somos adolescentes, nos juntamos con amigos y el blues está ahí. O sea, como que es una estación obligada para todos. Bueno, te recuerdo que estamos grabando para Unión Global Televisión, Estocolmo, Suecia. También en una de tus canciones vimos que estás tocando con uno de tus primos allá en Suecia. ¿Cómo es, si pudieras contrastar ambas realidades entre Chile y Suecia, qué cosa buena podrías poner de Chile en Suecia y viceversa, como institucionalmente? Bueno, son realidades muy distintas. En Chile principalmente la familia es un pilar en la sociedad. Si tú entras a la universidad es gracias a tu familia. O sea, si tú estudias música es gracias a tu familia. Todavía no tenemos un estado fuerte que apoye a las personas. A diferencia de Suecia, que sí tiene un estado fuerte, digamos, que puede apoyar las iniciativas o las inclinaciones disciplinarias que pueda tener cada uno. O sea, entonces, principalmente ahí hay una gran diferencia. Por otro lado, yo creo que los climas favorecen o inclinan estéticamente mucho a los artistas. Acá somos sudamericanos, tenemos sol, y eso genera, digamos, un clima y una música más alegre, y en Suecia quizás hay más recursos y generan otro tipo de estética artística. ¿Qué te puedo decir? Yo estuve en Suecia, no lo conozco mucho, estuve en Uppsala, en una ciudad, en Estocolmo, estuve un par de horas. Y mis primos, por el lado materno, viven allá, Pato y Moni, con los que grabé algunas cosas. Ellos son músicos de reggae. Y grabamos un tema de los Beatles, así como para dejar un recuerdo de nuestro encuentro. Lo pueden escuchar en mi sitio de SoundCloud,
El tema es Something y es un arreglo bien bonito que se hizo entre Praga, que es donde estaba yo con mi hermano, y en Suecia hicimos las voces de Pato, de Moni, y en Praga yo grabé con la guitarra armónica, que sí, es un arreglo bien bonito. Bueno, Ismael, acá tenemos varias preguntas de tus fans. ¿Tengo fans? Sí, tienes fans, obviamente. ¿A qué hora te gusta más escribir o componer tus canciones? Mucho tiempo se me dio a componer en la noche. Fue un tiempo, o sea, las primeras canciones que hice fueron muy de componer a altas horas de la madrugada, cuando todo el mundo duerme. En general, yo creo que a mí se me da cuando no hay poco ruido, poco ruido mundanal, por decirlo. Me es muy cómodo sentir ese silencio, esa intimidad. Por otro lado, la noche, si estás viviendo como en un lugar, en un departamento, por ejemplo, tenés el límite de que no podía hacer mucho ruido. Pero últimamente he estado componiendo en la mañana. Yo creo que también a muy tempranas horas también se da. Yo creo que yo principalmente disfruto mucho de los momentos de silencio del día. O sea, ¿se podría decir que te inspiras para componer a las altas horas de la madrugada o en la mañana? ¿Y cuáles son las canciones que más te gusta tocar? De las canciones que más me gustan, me gusta Mirar Más Allá, porque tiene una música que la siento bien optimista y tiene una letra como bien, es como un insight bien filosófico, una reflexión sobre, es verdad que siempre estamos solos, es verdad que todos somos uno también, o sea, hay soledad pero también hay un grupo que está detrás, que está contigo. Y ahí podríamos meter también el grupo familiar. Claro, o sea, nosotros como seres humanos tenemos una sensación de soledad y también hay mucha gente. Entonces, ahí la canción empieza con ese contraste. Después, a mí en el disco que se llama Canciones del Aquí, en el fondo el aquí es una temática del disco que intento como plasmar la sensación de estar aquí presente en el aquí y el ahora, porque es el estado más sano que uno puede tener como ser humano, estar presente. Y esa, a modo lírico, como que me gustó jugar con esas palabras, el estar aquí, el tiempo también está presente como en muchas canciones, el hecho de andar corriendo, de sentir esa urgencia por ser exitoso, qué sé yo, por cumplir tus metas. Y esa cosa que te juega en contra también, porque sí, también es un tema de filosofía de vida. Claro. Que muchas filosofías asiáticas también te lo dicen. Sí. Si estás ahí o estás aquí en este momento, se disfruta más el momento. Sí, se está saludable, saludable, exactamente. Se está tranquilo, porque el futuro es neurótico también, o sea, que me viene. O sea, y juego con esas palabras un poco. Y bueno, Ismael, ¿cuáles son tus referentes de la música? Bueno, tú ya dijiste algunos. Charlie, me gusta. De los músicos en español, principalmente Charlie García, Fito Páez, Soda Stereo, Spinetta. La música brasileña también para mí es un pilar muy fuerte. O sea, Chico Buarque, Tom Jobim, Milton Nascimento. En Norteamérica, bueno, está los compositores clásicos como George Gershwin, Stevie Wonder, Michael Jackson, bueno, Inglaterra, los Beatles, bueno, ahí podría ahí estar. Tiene demasiado. Sí. Bueno, y en hacer primero, ¿qué prefieres hacer? ¿La música y luego la letra o al revés? O
Sí, a mí me cuesta hacer letras. O sea, como que es algo que hasta el día de hoy tengo muchas melodías que no tienen letra. Las tengo ahí y algún día llegará la letra, yo creo. Pero me cuesta, siempre hago, parto por una secuencia de acordes principalmente y de ahí va saliendo la melodía. Y después la melodía, que se pueden pasar 6 meses y tener una letra. O sea, como que quedan ahí en stand-by, en lista de espera, ¿no? Como que ahí tengo muchas canciones en lista de espera que todavía no tienen letra. Y ahora estoy haciendo otros procesos de creación, que son como hacer primero la melodía y después armonizar esa melodía. Me estoy perfeccionando, estoy haciendo un curso de composición en ProJazz y ahí siempre aparecen nuevas herramientas de cómo crear. ¿Cuándo fue la situación cuando dijiste, esto es lo mío, la música? Yo creo que el hecho de estudiar ingeniería, o sea, más que ingeniería por la ingeniería, es cuando uno toma un camino que no es el tuyo, ese contraste te lleva a ti mismo. O sea, ese error, es el ensayo error, te dice, te obliga a conectarte contigo mismo. Y en el momento que yo termino ingeniería, o sea, ya el último año ya me daba cuenta que no era lo mío y yo quería hacer música, tenía mucha música en mi cabeza. Entonces, quizás tenía que vivir todo ese proceso de no ser músico para conocer a ese músico que estaba ahí esperando. Bueno, y una de nuestras últimas preguntas de tus fans, más que nada. ¿Crees que la fama separa a los músicos del resto del mundo? Sí. O sea, es que la fama, el hecho de ser popular es difícil cuando te llega muy temprana edad, por ejemplo. Ya tenemos mucho, la historia nos cuenta muchas historias de gente famosa a temprana edad y es difícil de llevar esa carga cuando tú no te conoces a ti mismo. Es un tema, digamos, para muchos artistas, cómo lidiar con la popularidad. Yo creo que se puede hacer muy difícil si tú no tienes presente el trabajo contigo mismo, principalmente el hecho de estar relajado y saber quién eres tú. O sea, si esa conexión está, yo creo que la conexión con lo popular o con mucha gente, yo creo que siempre va a ser un poco tensa. Pero si uno lo complementa con un trabajo interior, yo creo que no debería ser un conflicto tan severo, digamos. Bueno, Ismael, estamos terminando el programa. ¿Qué mensaje le podrías dar a todos los músicos que ya están comenzando? Siempre hacer música, yo creo que siempre en un principio hay una lucha con el entorno, porque el entorno siempre busca la seguridad para la persona y yo creo que al principio hay que ser perseverante y preguntarse a uno mismo si realmente uno quiere, por qué quiere hacer esto, en el fondo. ¿Lo quiere hacer por una cosa de fama? ¿Qué parte de ti es la que quiere? En el fondo, ¿qué es lo que te pasa a ti con la música? Y por otro lado, si ya te sientes músico, yo creo que es fundamental tratarse bien a uno mismo todos los días, en el sentido de que si tengo que estudiarme una pieza de música, la primera semana lo más probable es que no te salga, o los primeros días. Y ahí hay que tener como ese trato con uno mismo de que uno puede, en realidad uno debe tratarse bien a la hora de practicar o desarrollar un proceso creativo que requiere tiempos. Y esos tiempos
las cosas se dan, o sea, las cosas salen. Y salen mucho mejor cuando uno sabe que las cosas toman su tiempo y uno se trata bien en ese proceso. O sea, si me equivoco, sé, me estoy equivocando porque estoy aprendiendo, ¿me entiendes? Estoy... Me permito error, pero al mismo tiempo no me castigo y ni me trato mal por ese proceso, por esa lentitud. Bueno, Ismael, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias también de parte del equipo de TV On Chile y Unión Global Televisión. Te damos muchas gracias por haber asistido. Son muy sabias tus palabras, constancia y perseverancia. A todas las personas, no solamente a los músicos, a las personas que están luchando día a día para trabajar por los que quieren o para salir adelante. Así que les mandamos un saludo a nuestros compatriotas en Suecia, Estocolmo, y algún día nos veremos allá. Y acá nos despedimos con Ismael Vidal Domínguez, desde acá de las instalaciones de la Universidad del Pacífico, Santiago de Chile. Muchas gracias, hasta luego. Es verdad que siempre estamos solos, también que todos somos uno y que llegamos confundidos, quiero un poco de sinceridad. Estamos todos juntos en el misterio de la soledad. Es verdad la eterna despedida, también la vida nos la crisis de